Saludo a la iglesia con la paz del Señor, hermanos. La verdad que la hermana Orquídea me había dicho, si tenés un tiempo y se puede arreglar, que pudiera estar aquí con ustedes. Yo pensé que por los horarios no iba a poder ser, pero el Señor permitió que podamos encontrarnos en esta tarde y poder vernos, cumplir con los hermanos de Cabildo y poder verlos a ustedes también. Y agradezco al pastor de este lugar, hermano, por darme la oportunidad de traer la palabra, que no es reunión de hermanas, pero bueno, voy a hablar lo que el Señor puso en mi corazón. Reciban los saludos de mi esposo, muchos de ustedes lo conocen, el pastor Benjamín. Él tuvo que viajar a Córdoba y a San Pedro. Y nosotros nos vinimos con otro grupo de hermanas para estos lados. Y bueno, hoy es el Día de las Madres y bueno, hoy les predico a una mujer. Así lo dispuso el Señor, ¿no? Así que bueno, hermano, recibiendo los saludos de aquel lugar para todos ustedes, vamos a abrir la palabra del Señor y vamos a hacer un comentario de la palabra del Señor. Lo vamos a hacer en el libro de San Juan, capítulo 4. Palabra conocida, pero no por ser conocida deja de tener, ¿no?, fuerza en nuestras vidas y de alimentarnos. Aleluya. Yo siempre digo a los hermanos, ¿usted todos los días come pan? ¿Sí o no? Toma mate todos los días. Usted no dice, ayer comí pan, la verdad que lo reconozco al pan, no voy a comer más pan. No, usted todos los días tiene ganas de comer pan. Así nuestro espíritu tiene que anhelar comer el pan de vida, la palabra del Señor. Todos los días, aunque sea repetida, aunque lea el mismo salmo, pero cada día es nuevo, cada día trae vida para nuestro ser. Amén. San Juan capítulo 4, versículo 22, dice así la palabra del Señor. San Juan 4, 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y es ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Llegamos de Cabildo lo más rápido que pudimos y cuando entramos escuchábamos, ¿no?, que estaban adorando al Señor y el Señor confirmaba esta palabra, ¿no? El hermano decía, alaba en la iglesia al Señor, adore al Señor. Y tenemos que entender lo que implica adorar y alabar al Señor. Porque a veces lo hacemos porque es lindo, porque el otro levanta la mano, porque todos lloran, yo lloro, porque todos dicen adoren, adoremos, porque todos cierran los ojitos, cerramos los ojitos. Pero la palabra adorar tiene un significado muy profundo. Y el Señor me puso esta palabra para mí primeramente, ¿no? Nacida en hogar cristiano, para entender verdaderamente qué es adorar, ¿no? Este pasaje, ustedes son enseñados de la palabra, tienen un maestro de la palabra, todos lo conocen, ¿no? Que es cuando el Señor Jesús está hablando con la mujer samaritana, ¿no? Judíos y samaritanos no se hablaban, pero el Señor allí estaba hablando con esta mujer y el Señor le dice a esta mujer, vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Quiénes eran los samaritanos? Eran los que habitaban Samaria. Luego de que el pueblo estuvo cautivo allí, los judíos estaban cautivos en Babilonia, ¿no?, se mezclaron con los sirios y con los asirios. Y los del pueblo de Dios se mezclaron y se casaron con mujeres extranjeras, ¿no? Entonces allí había, ¿no?, cuando estaba Esdras, Sanbalat era el caudillo de los samaritanos, ¿no? Entonces cuando tuvieron que volver a reedificar el muro, no, allí dijeron, bueno, vamos a separar los que están mezclados entre nosotros. Porque los que están mezclados no sirven para reparar el muro, no sirven para hacer la obra de Dios. Entonces separaron todos los que estaban mezclados, ¿no? Y me imagino, ¿no?, que los que estaban mezclados decían, pero ¿por qué me separan a mí si yo también sirvo? Y ahí aparecía Sanbalat, el samaritano, vení para acá, ya te disciplinan, te dice que no, acá te recibimos como sea. Acá está todo bien, yo sé que ahí el Señor ya le está hablando, ¿no? Hay una iglesia samaritana y hay una iglesia verdadera. Dios al que ama castiga y corrige, ¿no? Pero allí estaban los samaritanos. Vení con nosotros que acá no pasa nada, ¿no? Todos los que eran rechazados eran recibidos por los samaritanos. No todos los judíos rechazados por causa disciplinaria, los samaritanos los recibían y no había problema. Por eso no se llevaban judíos y samaritanos, ¿no? Porque ya era algo de año, de antes que venía entre ellos, ¿no? Y allí aparece este pasaje donde está esta mujer samaritana hablando con el Señor y el Señor le dice,
Vosotros adoráis lo que no sabéis. Ellos adoraban, ¿no?, a Júpiter, a muchos dioses, pero no tenían ni idea de lo que era la adoración. Por eso el Señor le decía de esta manera, ¿no? Ustedes no saben lo que es adorar. Están adorando, pero no tienen ni idea lo que es. Entonces yo empecé a investigar, como el Señor le dijo a esta mujer, qué era verdaderamente adorar, ¿no? Y ¿sabe lo que es adorar? Agarré el diccionario, que siempre digo a los hermanos, usen el diccionario común, aparte del diccionario bíblico, ¿no? Y ahí usted va a entender mejor la palabra del Señor, ¿no? Y adorar significa dar reverencia a Dios con sumo honor y respeto. Lo dice el diccionario secular, ¿eh? Se lo repito de vuelta. Dar reverencia a Dios con sumo honor y respeto. Figurativo de amar en extremo. Vio que no es solamente levantar la manito y decir, te amo, Señor, ahora vamos a adorar todos juntos. El verdadero adorador ama a Dios de manera extraordinaria, en extremo. Ocupa todo su ser el amor que tiene hacia su Padre Celestial, porque entiende que Dios le eligió, le salvó, le rescató de la miseria, lo eligió de un medio de un montón de gente que le despreciaba, no valíamos nada, como cantó la hermana, pero el Señor sí nos pagó un precio muy alto. Cuando no valíamos nada, el Señor dijo, para mí vale, voy a ser un instrumento de honra. ¿Cómo no le vamos a amar? ¿Cómo no le vamos a adorar de verdad? Adorar significa dar reverencia a Dios. Esa palabra reverencia significa inclinarse hacia adelante de la parte superior del cuerpo en señal de respeto y humillación, ¿no? Usted ve a los musulmanes, se inclinan hacia adelante, ¿no?, y ponen la cabeza, pero ellos no saben lo que están haciendo. Eso significa tener humillación y respetar a alguien, admirar a alguien y tener humillación y respeto por alguien a quien admiro. No vamos a andar nosotros, que si bien está bueno que nos postremos en tierra y reconozcamos que no somos nada delante de Dios, pero esto nos está hablando la reverencia espiritual de humillarnos a lo sumo ante la presencia del Señor. Dice la Biblia que el Señor se agrada del corazón contrito y humillado. Esa palabra contrito es mirar para adentro. No soy nada, soy barro, soy despreciado, no valgo nada. Señor, ¿cómo tuviste misericordia de mí? Aleluya, dar la reverencia a Dios, inclinarnos hacia Él. A veces nos inclinamos hacia otras cosas, estamos reverenciando, inclinándonos a otras cosas. Hay inclinación y hay reverencia, quizá a la pornografía, a las redes sociales, a Netflix, no sé cuántas cosas te tienen inclinado, te tienen allí postrado, pero qué bueno adorarnos, inclinarnos delante de la presencia del Señor. Que no nos tuerza el mundo, que no nos inclinemos a otra cosa que no sea el Señor, que tengamos una disposición constante de adorar a Dios, de humillarnos ante su presencia. Gloria a Dios. Dijimos que adorar era darle honor a Dios. Es la cualidad moral que nos impulsa a actuar rectamente. Actuar con rectitud conforme a la palabra de Dios. Eso nos implica el honor, darle honor al Señor. Cuando yo moralmente estoy actuando, ajustándome a la palabra del Señor, entonces la gloria de Dios está siendo exaltada a través de nuestra persona, porque el mundo ve algo diferente en nosotros. Todo eso implica adorar. El Señor dijo, el que me ama, mi palabra guardará. En San Juan 14, 23 y 21, ¿no? El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos moradas en Él. ¿No? Adorar era amar en extremo, desmedidamente, que ya no puede más. Entonces, si yo digo que estoy adorando a Dios, ¿qué dijo el Señor? El que me ama, ¿qué tenemos que hacer? Guardar la palabra. Entonces adorar no es solamente levantar la mano. El verdadero adorador que está buscando el Señor es aquel que guarda la palabra del Señor. No que cierra la Biblia, el libro y lo guarda en un estante. No, la escucha y la atesora en su corazón. La guarda aquí adentro y la pone por obra. Tales adoradores el Señor está buscando. No adoradores que sean solamente de apariencia, sino adoradores que escuchan la enseñanza acá. Dios le habla y cuando están allá afuera están poniendo por obra la palabra. Ese es el adorador que el Señor está buscando en estos tiempos.
Porque a veces confundimos sensaciones o confundimos sentires o solamente amacarnos para acá y para allá y vamos a adorar. No, hermano, eso es parte de la adoración. Pero no tiene que ser algo que lo hagamos de nuestra carne, algo que lo hagamos porque lo hace el otro. Sino que cuando ponemos por obra la palabra, cuando entendemos que el Señor nos rescató, cuando entendemos que el Señor nos limpió, como estábamos cantando, sale una alabanza de lo profundo de nuestro ser. Y no es solamente moverme y levantar la manito, sino que levanto de verdad mi mano al Señor. Cuando levantamos nuestra mano al cielo, hermano, es figurativo de levantar mi corazón hacia la presencia del Señor. La Biblia dice, levantad manos sin ira ni contienda a la presencia del Señor. Y a veces venimos al culto, levantamos nuestra mano y estamos peleados con la suegra, con el yerno, con el marido, pero levantamos mano. ¿Será que el Señor se agrada de nuestra adoración, hermanos? En una época se enseñaba a levantar puño a la presencia de Dios. Hey, hey, gritaba. Entonces, si todos lo hacen, nosotros también lo hacemos, ¿no? Pero es indirectamente, estoy diciendo, mi corazón está cerrado para la presencia de Dios. Se da cuenta cuando repetimos y hacemos cosas que ni siquiera entendemos. Pero la Biblia no nos enseña a levantar puño a la presencia de Dios. Nos enseña a levantar manos. Y eso implica el corazón del hombre. Cuando lo levantamos con humildad en la presencia del Señor. Señor, me da vergüenza, tengo envidia dentro, tengo malos pensamientos, no me porté bien. Tú lo ves en mi corazón, pero lo abro a tu presencia, Señor. Tú que eres un Dios misericordioso, no mires mi debilidad, Señor. Quiero ser un adorador que te adore de verdad. Porque tales adoradores el Señor está buscando. No adoradores sentimentales que queremos hacer, obligar a los hermanos a hacer algo, sino que lo hagamos de verdad, hermano, de corazón. Porque el Señor dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Estamos llenos en nuestros cultos de gentes irreverentes que están en la casa del Señor y dicen adorar al Señor y levanta la manito y para acá y para allá, pero mira el de al lado y está mirando a ver qué está haciendo el de al lado, come chicle con el de al lado, mira el celular si le mandaron un mensajito, pero está adorando a Dios. Por ahí usted ve la hermana llena del Señor adorando y el nene viene, le tira la pollera y se da vuelta, le arranca los pelos al nene y sigue adorando a Dios. Y uno dice, ¿será que estamos adorando de verdad? Vio cómo somos irreverentes a veces, hermano. Pero el Señor está buscando verdaderos adoradores. No adoradores de apariencia, verdaderos, que ponemos por obra la palabra, hermano. Porque acá todos somos adoradores. Pero cuando el pastor no nos ve, el Señor nos está viendo. Y Él está viendo si somos adoradores, si le estamos amando. Cuando el compañerito de trabajo te ofrece el vasito de vino, la cervecita bien fresquita con el calor, y tú estás diciendo no, porque yo adoro a Dios, porque yo estoy guardando la palabra de Dios. Cuando tu compañerita de escuela te dice, no le hagas caso a tu madre, vení, escapate, vamos al baile. Total, nadie me ve, pero el Señor te está viendo. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, hermano. No podemos estar acá en la casa del Señor, tocar las cosas santas del Señor y ser irreverentes fuera de la iglesia. Pero el Señor está buscando verdaderos adoradores. Vosotros adoráis lo que no sabéis. A veces estamos como los samaritanos, ni sabemos lo que estamos haciendo, hermano. Pero es tiempo de entender porque el Señor, lo que estamos haciendo, porque el Señor busca verdaderos adoradores. Adorar es amar en extremo. Por eso estamos diciendo que el Señor dijo, el que me ama, mi palabra guardará, la atesorará en su corazón y la pondrá por obra. Tenemos dos acciones más que podemos hacer que están dentro de la adoración. Está la alabanza y la acción de gracias. ¿Sí? El hermano pedía que alabemos al Señor y está perfecto alabar al Señor. ¿Sabe qué es alabar al Señor? Mostrarse satisfecho y elogiar con palabras. No, venimos a la iglesia y tenemos que alabar al Señor mostrando satisfacción, elogiando al Señor con palabras de gratitud por lo que Él ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Nos quejamos de la economía, que todo está mal, que viene mal, pero hoy ¿cuántos de ustedes no comieron? Y la mayoría capaz comió unos buenos ravioles y unos buenos asados, ¿no? Pero nos quejamos. ¿No? Festejamos el Día de la Madre y todos comimos. Creo que acá no hay ningún desnutrido, ¿no?
pero vio, somos quejosos y decimos, no tengo de qué alabar al Señor, no tengo de qué agradecerle. Si usted tuvo que comer, dele gracias al Señor. Alguno no tuvo anoche dónde dormir, durmió a la intemperie, tuvo un techo para refugiarse. El Señor le dio el abrigo para que usted pueda descansar. Hoy está aquí congregado, dé gracias al Señor, porque hay otros países que no pueden congregar si no tienen la libertad que tenemos nosotros. Tuvo una ropa que ponerse, hay gente que no tiene con qué vestirse. Y le puedo dar una lista interminable de favores que el Señor nos hace cada día. Responde nuestras peticiones, nos concede lo que le pedimos, sana nuestras dolencias, nos libra de nuestras enfermedades. Pero venimos a la iglesia y la boca cerrada, no hay alabanza para el Señor, no hay acción de gracias para el Señor, elogiando, diciendo gracias Señor por lo que me diste. Pero sí nos quejamos del hermano de al lado, nos quejamos, el pastor estuvo medio frío, no, el que cantó, cantó desafinado. Y no nos damos cuenta que tenemos que venir a dar acción de gracias aquí, que tenemos que venir a adorar al Señor. Peor aún aquel que dice, reclame a Dios, hermano, reclame. Vio que está de moda decir, pastor, reclame a Dios. No saben ni lo que están diciendo. Porque reclamar es cuando uno está enojado o no está satisfecho con lo que usted cree que lo merecía y que no está bien. Se lo digo con un ejemplo, ¿no? Usted compra, no sé, un lavarropa automático y el lavarropa no anda, no funciona, es nuevo. Entonces usted dice, yo lo pagué, merezco que este lavarropa funcione bien, por eso voy a ir al fabricante y me voy a quejar enojado porque yo merezco un lavarropa que funcione bien porque lo pagué. Entonces voy y reclamo. ¿Amén? ¿Usted cree que nosotros le podemos reclamar algo a Dios? Que podemos ir y decirle, Señor, yo merezco la salvación. ¿Cómo me das esta prueba, esta lucha? Yo me merezco estar bien, que tú me des la victoria. No merecemos nada, hermano. No podemos reclamarle a Dios porque Dios no hace nada defectuoso. Aún las pruebas, las luchas son necesarias. A veces aún las disensiones, dice la Biblia, que son necesarias entre nosotros para que se manifieste quiénes son verdaderos y quiénes no. Al Señor tenemos que clamarle una y otra vez, clamarle, no reclamar. A Dios no le podemos reclamar nada porque nosotros no hubiéramos podido pagar nunca el precio de nuestra salvación. No la merecíamos, hermano, no merecíamos nada. Por eso el Señor nos enseña en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Cuando clamamos es el pedido de auxilio, el reconocimiento, yo no puedo, Señor, pero confío que tú puedes hacerlo, dame la victoria, Señor. Gloria a Dios, alabe al Señor, hermano, hermana. Adore a Dios de en serio, alabe al Señor, ponga a meditarse por un momento en su corazón, cuántas cosas le dio el Señor y nos cuesta alabarle al Señor. También está la acción de gracias, que es la gratitud con obligación de dar reconocimiento por lo recibido. No estamos obligados a reconocer, hermano, no podemos dejar de reconocer lo que el Señor hizo por nosotros. Porque si pensamos, ah, no, es porque me trajo mi mamá, ah, no, porque yo vine, porque yo quise. No, hermano, viniste acá, estás en la casa del Señor porque al Señor le plació traerte. Porque si es por el diablo ya estaríamos muertos, ninguno de nosotros estaríamos acá. Pero las misericordias del Señor nuevas son cada mañana. Aleluya, nuevas son cada día, hermano. Porque hoy tocamos el cielo y mañana estamos desanimados por el suelo. Pero el Señor tiene tanta misericordia que nos levanta una y otra vez y nos da la fuerza para seguir adelante. Aunque nosotros a veces no le alabamos, aunque a veces no tenemos acción de gracia, pero las misericordias del Señor son tan grandes, hermano. Y peor aún cuando alabamos y damos acción de gracia, pero no adoramos. Porque podemos alabar, sí, podemos mostrarnos satisfechos y bendecir el nombre del Señor. Podemos tener acción de gracia reconociendo lo que recibimos del Señor, pero si no estamos poniendo por obra la palabra del Señor, si no estamos amando al Señor, no somos verdaderos adoradores. Solo somos lisonjeros,
Porque estamos diciendo gracias, Señor, por lo que me diste. Gracias, Señor, que tenés misericordia. Reconozco que me salvaste. Pero cuando estamos allá, hacemos una vida diferente. Por eso el tiempo es ahora, hermanos, que el Señor está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué es adorarle en espíritu? Es adorar a Dios desde lo profundo de nuestro ser. En cierta oportunidad el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ese es el lisonjero que alaba a Dios de labios, pero su corazón está lejos. Está pensando en adulterio, está pensando en contienda, está pensando en estafa, está pensando en otra cosa, pero con sus labios está alabando a Dios. Por eso Dios está buscando gente que le adore de labios, pero en espíritu y en verdad. En espíritu, de lo profundo de mi ser. En espíritu, figurativo de ánimo, de tener valor. Dice el Salmo 103, bendice alma mía Jehová, todo mi ser bendiga tu santo nombre. ¿Qué será que hay acá dentro, hermano? Porque yo no lo puedo ver, los hermanos ministros tampoco, pero el Señor nos hace una radiografía, una tomografía, no sé, mira hasta el último centímetro de nuestro ser y sabe lo que hay acá adentro. Por eso no le podremos engañar jamás al Señor. Podremos mentirle, pero no engañarle. ¿Usted sabe la diferencia entre mentir y engañar? No, yo le puedo decir, en mi casa tengo un Bambi. Como a mí me gustan mucho los animales, saben algunos hermanos que tengo una iguana, tengo varios animales. Y bueno, usted capaz que se lo cree, pero en realidad no lo tengo. ¿No? Le puedo mentir, pero lo puedo llegar a engañar, porque como tengo tantos animales, de repente le digo, tengo un Bambi y usted me cree. No, lo estoy engañando. Pero yo le digo, hermano, en mi casa tengo un pichón de dinosaurio. Ah, hermana Cookie, no me mientas, si los dinosaurios están extintos. Ahí no le puedo engañar. Bueno, así de chistoso y de feo se ven nuestras mentiras delante del Señor. Porque a Dios no le podremos engañar jamás. Podremos mentirle tratando de tapar algo que está mal, algo que no queremos que el Señor vea, pero el Señor lo ve igual, hermano. Por eso Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, de lo profundo del ser, que nos limpiemos. Todo mi ser bendiga tu santo nombre. De lo que tengo acá adentro se manifiesta afuera, hermanos. Si yo acá adentro estoy cultivando, dando de comer a un adulterio, estoy dando de comer a una tentación, por fuera me voy a vestir inmoral, voy a tener una conducta de provocar al sexo opuesto, me voy a vestir diferente. Si yo acá dentro, si yo me hago la buenita con los hermanos, pero acá adentro estoy odiando a los hermanos y no trago a uno ni a otro, los hermanos no son sonsos y cuando usted le pase la paz del Señor no va a sentir ninguna paz. Y a la corta o a la larga va a salir a luz lo que hay adentro del corazón. Le doy meros ejemplos, pero cada uno sabemos lo que estamos escondiendo acá adentro, hermano. Pero el Señor quiere verdaderos adoradores que nos limpiemos el espíritu en esta noche. Que adoremos en espíritu y en verdad. Que de lo profundo del ser salga esa adoración, no de labios. Que es adorar en verdad, con sinceridad, de buena fe, sin engaño, con autenticidad y toda evidencia a la vista. Eso es adorarlo en verdad. Veo que cuando nos miran, el Señor ve una sinceridad en nosotros. Y la iglesia también lo ve. Sin engaño, con autenticidad. No apariencia, hermano. No, porque tenemos cantidades de cristianos dentro de nuestra iglesia que es solo apariencia. Que acá somos todos santitos, decía un pastor, y afuera somos todos diablitos. Que la misma santidad que tenemos acá la tengamos donde no nos ve nadie, porque el Señor nos sigue viendo. Con autenticidad, con toda evidencia a la vista, no escondiendo nada, hermano. Cuando abrimos la mano que dijimos a la presencia del Señor, el Señor mira todo. Y lo que tenemos acá adentro lo manifestamos afuera. Podremos engañar un tiempo, pero no vamos a aguantar mucho tiempo. Va a salir a luz lo que está acá adentro, hermano. Por eso Dios dijo, está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por los frutos lo conoceremos, dice la palabra. No, en estos tiempos hay adoradores
Hoy hablábamos con los hermanos en Cabildo, ¿no? Que parece que adoran a Dios, pero no es verdad. No, en Mateo 7 dice que un día van a ir y le van a decir: Señor, en tu nombre echamos fuera demonio, en tu nombre hicimos milagro. Parece que estaban adorando a Dios, que estaban llenos del Espíritu Santo. En tu nombre echamos fuera demonio. Pero ¿qué le va a decir el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y le explicaba a los hermanos, y lo explico nuevamente para los que no estuvieron hoy a la mañana, a la tarde en Cabildo, ¿no? Que esa palabra conocer no quiere decir que el Señor no va a conocer si se llama Juan, Pedro, María, como se llame esa persona que está manipulando la palabra del Señor, está diciendo que es un adorador, que está poniendo por obra la palabra, pero realmente su corazón está lejos de Dios. Pero el Señor actúa por amor a la persona sincera que está escuchando y obra milagros y sanidades, porque ese que está escuchando no sabe la condición del que está acá. Y la palabra del Señor obra igual, pero hay de este que está acá, que dice ser adorador, que dice estar lleno del Señor y se jacta que hace milagro y maravilla y prodigio. El Señor le va a decir un día: no te conocí. ¿Sabe qué es esa palabra conocer? Implica tener una vivencia íntima, conocer todo de una persona. No, y yo explicaba, a ver, ¿cuánto conocen a la hermana Cookie? Yo le pregunto acá a ustedes, ¿cuánto me conocen? Todos van a levantar la mano, ¿no es cierto? Porque supuestamente me conocen, ¿no? Pero me conocen por fuera, me conocen mi aspecto. Yo empiezo a preguntar, no sé, ¿cuántos kilos peso? ¿Qué comida me gusta? ¿Qué color me gusta? Usted no sabe, porque no me conoce. Pero el que sí conoce eso es mi esposo, porque yo me levanto y me acuesto con él. Comemos juntos, andamos juntos, entonces sabe cuando la hermana Cookie está enojada, cuando la hermana Cookie está feliz, sabe todo de mí, porque tenemos intimidad, estamos todo el tiempo juntos. Y eso implica en lo espiritual cuando el Señor les diga: no, no te conozco, no sé quién sos, porque vos no estás en la intimidad conmigo, no sos un adorador que cada día estás en el secreto conmigo, no vivís conmigo, no conozco tu rostro, nunca te presentaste delante de mi presencia. Por eso el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad, hermano, que tengan intimidad con Dios, que tengan una vida en comunión con Dios, que lo conozcan a Dios. Aleluya, gloria a Dios. El Señor está buscando esta clase de gente. Cuesta tener intimidad, cuesta estar en comunión con el Señor, pero el Señor es hallado de aquellos que le buscan. Y el que busca, halla, dice la palabra del Señor. Por eso es tiempo, hermano, de que busques, hermano, que busques tu intimidad con Dios. Que seas un verdadero adorador, que adores en espíritu y en verdad, con sinceridad, con autenticidad, con toda evidencia a la vista de que eres un adorador verdadero, de que tienes intimidad con el Señor. Porque es evidente, hermano, cuando una persona tuvo intimidad con Dios, cuando un predicador, un obrero tuvo intimidad con Dios, su mensaje es diferente, obra de manera diferente en la congregación. Cuando un músico tuvo intimidad con Dios y ejecuta el instrumento y canta, hay un efecto diferente en la congregación. Porque el Señor habita en medio de la alabanza, en medio de aquellos que tuvieron intimidad con Dios. Cuando la iglesia tuvo intimidad con Dios, le buscó en la semana, le buscó por la noche, el culto no está pesado. No hay que decirle a los hermanos, diga gloria a Dios, diga aleluya, alabe al Señor. No, el que estuvo en el secreto con el Señor es un verdadero adorador y alaba al Señor. Y no hay necesidad de estar diciéndole, alabe al Señor, glorifique al Señor. No, el que estuvo en la intimidad adora al Señor y el culto es un fuego, aleluya. Tales adoradores el Señor está buscando, que le adoren en espíritu y en verdad. Por los frutos los vamos a conocer. Dice en San Juan 4, donde leímos: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y es ahora.
Si bien se lo estaba diciendo por otro motivo el Señor allí, pero nosotros lo tomamos para nosotros. La hora viene y es ahora, porque el Señor viene pronto. Ya no queda tiempo. La hora es ahora. Dios está buscando verdaderos adoradores ahora. No mañana ni la semana que viene. Ahora es el momento, hermano, de ser verdaderos adoradores. Aleluya. Que adoremos al Padre, dice, en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores... Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Si el Señor está buscando es porque no hay, hermano. Si no, no los estaría buscando, estarían a la vista. ¿Será que si el Señor pasa aquí tendrá que buscar o puede decir, acá está mi pueblo que me adora? Señor está buscando, hermano, verdaderos adoradores. Que usted y yo podamos ser verdaderos adoradores en esta noche. Vamos a ponerlo de pie, hermano. No voy a continuar más. Porque siento que hasta aquí el Señor ha hablado. Tengo más cosas para decir, pero no voy a continuar. Es momento de examinarnos ahora cada uno, hermano. Inclinar nuestro rostro. No mire al de al lado. No esté pensando en el otro. Cada uno debemos examinar si estamos alabando al Señor, si estamos dándole acción de gracia o estamos adorando. ¿Qué será que estamos haciendo, hermano? Hay una gratitud al Señor en nuestro corazón. ¿Estamos adorando al Señor? ¿Hay una intimidad con el Señor? ¿O será que seguimos de lejos al Señor? Dios no es un Dios de lejos, hermano. El Señor es un Dios de cerca. Él está buscando esta clase de adoradores. ¿Cuánto tiempo hace que no le estás adorando de verdad al Señor? Que no tienes intimidad con Él. Que los problemas, las luchas, las dificultades han hecho que te vayas enfriando. Y solamente quede la adoración de alabanza de labios, pero tu corazón está sangrando, está allí entristecido, está lastimando. El enemigo ha puesto un dolor ahí adentro y no te permite adorar a Dios de verdad. Pero en esta tarde el Señor está, aleluya, para volcar de ese bálsamo, de ese aceite. Gloria, gloria a Dios. Quizá estás como las vírgenes, cabeceando y durmiendo. Pero el esposo viene, salid a recibirle. Que tu adoración sea de lo profundo de tu ser. Que vuelvas a tener intimidad con el Señor. Tenemos tiempo para todo, para tomar mate, para ir de vacaciones, para ir a jugar a la pelota. No sé para cuánta cosa hay tiempo, pero no hay tiempo para estar en intimidad con Dios. Por eso a veces viene la lucha, la prueba, la dificultad, que parece que vamos a desmayar. Pero como cantaron los hermanos, si no sería por el fuego de Dios, ¿dónde estaríamos ahora? Si no fuese la misericordia del Señor, ¿dónde estaríamos ahora? Pero hoy es el día que te vuelvas en amistad con el Señor. Hoy es el día que digas, Señor, perdóname por vivir así seco. Perdóname por alabarte de labio. Hoy quiero entrar en la intimidad contigo. Hoy quiero conocerte, Señor. Yo voy a hacer una invitación, pastor. Aquellos que sienten que hace rato ese fueguito está medio apagado, hoy es el día que el Señor lo quiere encender. Siempre digo, no es vergüenza buscar del Señor, hermano. Venir al altar es un acto de fe, que venimos y vencemos nuestro ego, vencemos el que dirán, venzo mi propia carne y vengo a la presencia del Señor porque sé que soy necesitado del Señor. ¿Cuántos hay que necesitan volver en la intimidad con el Señor? Venga al altar del Señor, que la misericordia del Señor es grande y está en esta tarde. ¿Cuánto hace que no alabas al Señor? Creías que el Señor se olvidó de ti, pero ahora te das cuenta que el Señor no te dejó faltar trabajo. El Señor no dejó faltar un plato de comida en tu mesa. El Señor te dio una congregación donde puedas estar. Un pastor que te atienda. Un pastor que te comprenda, que te apaciente, que te dé palabra.
pero parece que no hay con qué alabar. Pero el Señor te está demostrando que te da mucho, mucho por lo cual tú debes de alabarle en espíritu y en verdad, adorarle al Señor. Pero quizá te faltan las fuerzas. El Señor tiene para darte fuerza en esta noche. El Señor los está buscando. Encuéntralo tú al Señor primero. Dile: yo, Señor, quiero ser ese adorador. Yo quiero ser ese que te adore en espíritu y en verdad. Aquí estoy, Señor, que podamos decir ese heme aquí, como cuando el Señor llamó a muchos personajes bíblicos y la respuesta fue heme aquí. Esa expresión heme significa: acá estoy, Señor, estoy dispuesto para lo que tú quieras, haz conmigo lo que tú quieras, Señor, mi disposición está. ¿Estás dispuesto a decirle al Señor? El Señor te dice: estoy buscando adoradores, y que tú le digas: heme aquí, Señor, aquí estoy. Yo quiero ser ese adorador. Yo quiero buscarte en los secretos, Señor. Quiero tener intimidad contigo. ¿Cuántas veces, Señor, te despertó a la noche? Diste vuelta en la cama, pero no quisiste estar en la intimidad con Él. Pero el Señor te lo recuerda no para golpearte ni lastimarte, sino para que cuando a la noche te despiertes, hables con Él y vuelvas en amistad con Él y tengas intimidad con Él. Porque a veces nos quejamos: el día estoy trabajando, que los chicos, que la casa, no tengo tiempo de estar en la intimidad con Él. Pero el Señor te despierta por la noche y estás pensando: no puedo dormir, no puedo dormir, y no te das cuenta que el Señor te está esperando. Quiero intimidad contigo, quiero que me busques en las madrugadas. Aleluya, aleluya. El Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ojalá que tú puedas decir: encuéntrame a mí, Señor, aquí estoy. Yo soy ese adorador, Señor. Con debilidades, Señor, pero quiero adorarte. Me cuesta poner por obra la palabra, pero quiero ser ese adorador que te agrada, Señor. Todavía hay más que tienen que pasar. El Señor quiere renovar talentos, dones, que están allí medio apagados. Si no fuese el fuego del Señor, ¿dónde estarías? Pero esta noche es tu oportunidad. Ven al altar del Señor. Aprovecha la oportunidad que el Señor te da. Sé ese adorador que el Señor quiere, que ese adorador que el Señor demanda de ti. La hora es ahora. El Señor viene. Y es ahora el momento de adorar al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya. Ya los siervos de Dios van a estar orando. Voy a pedir al pastor Jorge que nos ayude a orar. Hermano Rosamel, Néstor, y ahí también Marcos. Si quiere, levante una manito y comience a alabar al Señor. Adore a Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Aleluya, 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 aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Para que la adoración suba delante del Señor, hemos escuchado en esta noche, tenemos que inclinar nuestro corazón y postrarnos delante de Él, del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. En el lugar santo había de forma constante y continua un incienso y un humo que llenaba todo ese lugar. El incienso era ese polvo aromático que era el producto de agarrar esas especies perfumadas y específicas, molerlas. Y luego el sacerdote, cuando entraba en el lugar santo, estaba el altar del incienso que tenía las brasas encendidas. Y cuando en el altar del incienso estaban las brasas encendidas, lo único que hacía era tirar ese polvo encima, y eso inmediatamente se transformaba en un humo que llenaba todo aquel lugar, pero que sobre todas las cosas subía delante de la presencia de Dios como un perfume agradable, sinónimo o símbolo de la adoración. Para que haya adoración tiene que haber un fuego encendido, pero también tiene que estar el incienso, que es el producto de tu trabajo y de tu esfuerzo, de tu búsqueda de Dios.
para que luego lo podamos poner y suba, suba, suba y llene la casa y Dios lo reciba desde los cielos y podamos ver su gloria. Los siervos de Dios, oren, oren por los hermanos ya. Levante una manito ahí, alabe al Señor. Aleluya. Hoy es tu día, hoy es tiempo de salvación. Si hubiese entre nosotros alguna persona que está lejos de Cristo, esta es tu noche. El Señor te está llamando. Aleluya. En Él hay esperanza. Estás lejos de Dios, estás apartado de Dios, estás sin fuerza para seguir adelante. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Queda tan poquito y el que ha de venir vendrá de un momento a otro. La voz del amado, aleluya, gloria al nombre de Jesús, sube acá, sonará en el cielo. Pero el Espíritu ahora está diciendo: he aquí el esposo, he aquí el esposo, he aquí el esposo, salid a recibirle. Y las vírgenes deben prepararse. No seamos como las insensatas, seamos como las prudentes. No ardamos solamente en el culto, no ardamos solamente a la vista de los demás. Tengamos aceite en la vasija, tengamos aceite en la vasija, tengamos intimidad con Dios, tengamos una relación profunda con Dios. Aleluya. Padre, mira a todas estas personas que han pasado aquí adelante en esta noche. Mira a los hermanos y aquellos, Dios mío, que hoy también nos acompañan y están aquí. Extiende tu mano de gracia y de misericordia. Queremos rendirnos delante de ti, Padre. Rendirnos delante de ti, Dios mío, para que tú puedas recibir, Dios querido, nuestra adoración. Para que tu nombre pueda ser alabado. Padre, glorifícate sobre cada una de las vidas. Mira los que están quebrando su corazón delante de ti, los que están vaciándose de sí mismos, los que están quitando todo aquello que obstruye e impide la verdadera adoración. Padre, en el nombre de Jesús, y trae amplia victoria. Danos amplia victoria, Dios mío. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesucristo, aleluya. Queremos ser verdaderos adoradores. Queremos ser verdaderos adoradores, Padre. Aleluya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Para levantar nuestra mano delante de ti, aleluya, limpias, santas, sin ira ni contienda, para poder honrar tu nombre, para poder exaltarte, para poder declarar tu grandeza, para poder también ser agradecidos y con acción de gracia glorificarte. Padre, a ti sea la gloria, a ti sea el honor. Aleluya. Mantenga un segundito más la alabanza, la adoración al Señor. Es verdad, hay veces que no podemos adorar. Es por eso que si no podemos adorar, debemos rendir nuestro corazón. Adorar tampoco es gritar, saltar, correr y hacer un montón de cosas. A veces Dios puede glorificarse y ocurre eso. Pero adorar es tener un corazón rendido delante de Dios. Reconocer su grandeza. Que Él gobierne y reine nuestra vida. Tener una relación estrecha y profunda, como hemos escuchado en esta noche, con el Señor. Y no solamente acá 2, 3, 4 horas que a veces estamos en algún culto, sino todos los días, cada momento, donde yo me muevo, donde yo ando. Y es verdad, algunos no pueden adorar, no pueden alabar, no les salen palabras. Y eso quiere decir, te falta intimidad con Dios. Te falta intimidad con Dios. Pero gloria a Dios que la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque como escuchábamos en esta noche, el Padre está buscando, el Padre está buscando, el Padre está buscando, Dios está buscando. Aleluya, verdaderos adoradores, verdaderos adoradores. Escúcheme, en el cielo sabe lo que hay, adoradores. Que día y noche, sin cesar, de forma constante y continua,
alaban y adoran al Rey que vive por los siglos de los siglos. Y en el trono y alrededor del trono, aleluya, como lo vio Isaías, estaban aquellos serafines que decían: santo, santo, santo. Y continuamente no dejaban de adorar y de exaltar, de engrandecer y de declarar la magnificencia de Dios. Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Aleluya. Juan vio una multitud imposible de contar. Aleluya, que daban gloria a Dios, que alababan al Señor. Y si queremos estar allá, hermano, allá llegan los adoradores. Allá están los adoradores. Aleluya, aquellos que hoy el Padre está buscando. Gloria al nombre del Señor. Así que dígale: Señor, yo quiero ser uno de ellos. Yo quiero ser la hermana, dígale, uno de ellas. Aleluya, de las que lleguen allí para adorar tu nombre, Señor, para glorificarte a ti. Ayúdame, ayúdame, ayúdame a poder hoy bendecirte. Gloria al nombre de Jesucristo el Señor. Aleluya, aleluya. Gracias a Dios, gracias a Jesús. Gracias al Señor. Aleluya. Gloria a Jesucristo.